Introvertido y extrovertido son creados por el psiquiatra Carl Gustav Jung en 1920. Así es, y define el extrovertido como una persona que necesita un contacto intenso con el mundo exterior, mientras que una persona introvertida suele ser más reflexiva y mantener un contacto significativo hacia el interior. También señala que nadie es 100% introvertido o extrovertido. Todas y todos tenemos ambos rasgos, pero tendemos a inclinarnos por alguno de ellos. Ambos rasgos son fundamentales para el desarrollo del individuo y de la sociedad, por lo que ambas características deben de ser valoradas y apreciadas de igual manera. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar de un tema muy interesante que es el asunto este de la introversión, la extroversión y qué implicaciones tienen estos tipos de personalidad en las universidades desde el punto de vista educativo, social, afectivo, etc. Para ello, contamos con, con tres invitadas. En primer lugar, la doctora Paulina Arenas Landgraden. Ella es doctora en psicología y profesora de tiempo completo. En la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Psicología, e implementa diversas acciones para la alfabetización en salud mental y prevención del suicidio en el ámbito universitario y comunitario. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias a ti. Eh, también nos acompaña la doctora Carolina Santillán Torres Torija. Ella es psicóloga egresada, egresada de la licenciatura, maestría y doctorado en psicología por la UNAM. Es supervisora académica de la estrategia Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio de la UNAM en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Eh, fue becaria Fulbright para tesis doctoral en la Universidad de Pensilvania, en el Centro para el Tratamiento de Trastornos de la Ansiedad. Y es profesora de la UNAM, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Mechor, y Un saludo al auditorio. Y, y por último, la doctora María Luisa Morales Bautista. Ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, maestra en docencia para la Educación Media Superior en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctora en Psicología Educativa por la Facultad de Psicología de la misma institución y actualmente es docente de la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México en el Sistema de Universidad Abierta. Bienvenida, María Luisa. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo al auditorio que amablemente nos sintoniza. Muy bien, pues eh, todos hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas el asunto este de ser introvertido versus extrovertido. Y, y algunos autores eh, documentan que al, entre el 20, 25% y el 50% de la población tiene esta característica de ser introvertida o introvertido. ¿eh? Y es más bien, como ya se comentó en la cápsula, una especie de un continuo, ¿no? un espectro con extremos en los cuales hay una parte media que algunos le llaman ambivertido o ambiversión, similar a lo ambidiestro en el uso del la, lado derecho izquierdo de, de, nuestras, eh, de nuestras manos. Pues, eh, Paulina, ¿en qué consiste esto, este concepto para la audiencia? De introversión extroversión, y extroversión, y qué relevancia tiene para las universidades? Bueno, ¿en qué consiste en este interés por, de alguna manera, conocer nuestras características en función de cómo nos conducimos, interactuamos con los otros y, por supuesto, con nosotros mismos? Esta tipología o estas formas de estudiar la personalidad, que además ha sido de interés de, de siempre en materia de, de nuestro estudio que es el comportamiento humano eh, está muy relacionado al poder diferenciar eh, en materia de nuestra expresión, ¿no? De todo lo yo, a todo aquello que pensamos, sentimos, imaginamos eh, en relación al entorno, ¿no? Entonces eh, tiene que ver con un proceso de adaptación y estas características que como bien vimos en la cápsula de este destacado... Eh, teórico, eh, Carl Jung, que justo es quien empieza. Bueno, ya había alguien antes por ahí eh, que hablaba acerca de las personas que tienen como una mente más eh, sensible, ¿no? pensando en, la, en las características introvertidas y alguien que, que tiene una forma de vincularse más desde esta mente resistente, más... Eh, de aquellos que miran más hacia lo externo, ¿no? Entonces, ¿en qué consisten estas características en las formas en las que nos relacionamos con nosotros mismos y con los otros en función de estar orientados más hacia lo que hay alrededor, al adaptarnos a más fácilmente a situaciones eh, de cambio constante, pensando en estas características de lo extrovertido, um, a la manera en la cual vamos aterrizando lo que ocurre en función de, de, de lo externo, ¿no? de cómo interpretamos también mucho de, de las necesidades del momento. Y cuando hablamos de, lo, de la introversión, estas características de las personas que están más bien dirigidas a identificar aquellos elementos desde eh, el, la persona misma, desde el mundo más subjetivo, como también se le nombra, eh, aquellos que son más personas más sensibles hacia la afectividad o los sentimientos, al cómo... Eh, se percibe, ¿no? Como perciben también este este sentir, porque pues todos tenemos diferentes formas de manifestar nuestros sentimientos, entonces está muy vinculado a eso. Entonces, um, cómo se, se tiende a, a reaccionar ante elementos también de pensar, de, de sentir, autocrítica, etcétera. Entonces, estos son algunas de las características que podríamos hablar. De. Muy bien, Paulina, muchas gracias. Pues Carolina, algo que quisieras agregar sí, como no muchas gracias, pues efectivamente como dice la doctora paulina, eh, desde los inicios de la psicología nuestro intento es organizar el conocimiento. a mí me parece que esta conceptualización es un poco adelantada a la época. nos dan muchas ganas de meter a las personas en cajones binarios eh, introvertido-extrovertido, pero podemos también verlo como otras cosas que tenemos los humanos y las humanas. el cabello puede ser más lacio o más rizado la piel puede ser más oscura o más clara y no es eh, algo que tenga que ver con lo dicotómico, lo bueno o lo malo. Entonces, en ese sentido, me parece que hay personas que tienen por una cuestión hereditaria, una cuestión de la crianza, el estrés medioambiental, el, el embarazo y todas las cuestiones que inhalaron, comieron, estimulación que recibieron, tienden a tener un estilo en donde, como decía la doctora, hay... Personas que son un poquito más reflexivas, la estimulación suele ser más interna y tiene sus ventajas y sus desventajas, su parte útil, su parte tal vez no tan útil. Y en otro extremo podremos pensar en personas que son más hacia afuera. Les viene muy bien el refuerzo social, les viene muy bien interactuar, tener grandes grupos de amistades. Eso es lo que regula, diría este primer modelo, la energía de donde se motivan para aprender, para lo que necesiten. Entonces, creo que esta visión de espectro es mucho más flexible y puede ser un péndulo en donde las personas se van orientando y muy importante eh, tratar de definir las características, pero no regresar a esta postura otra vez apretada de, de que estás condenado. Puedes incluso transitar, moverte ligeramente hacia un lado o hacia otro y aprovechar eso que te dio la naturaleza y la cultura en beneficio de lograr tus objetivos. Por ahí iría el comentario. Muy bien, gracias Carolina María Luisa. Claro, yo concuerdo completamente con las doctoras y me parece que esa lectura histórica que se ha tenido de, de la personalidad pues se centra como en una dicotomía en blanco y negro, pero la realidad es que no es así, ¿no? Que hay una serie de matices, grises, pero que además cuando uno le pudiera preguntar a alguien eh, cómo, cómo se identifica, quizá alguien podría identificarse rápidamente con extrovertido o introvertido, pero habrá muchos que dirán, depende, ¿no? Depende de la situación. Y es aquí donde eh, se involucran otros factores eh, ambientales, situacionales, es decir, eh, no es algo estático, es algo dinámico. Y un claro ejemplo de esto fue la pandemia. ¿no? Para algunos eh, que tienden a ser un poco más introvertidos, pues a lo mejor eh, eh, en la pandemia les fue más fácil estar en esa situación de aislamiento. Para los extrovertidos fue un poco más complicado, ¿no? Porque eh, la energía era como, o, o, o necesitan recargar esta energía externamente. Sin embargo, con el paso del tiempo, con el paso de los meses, pues se fueron eh, generando recursos para poder eh, experienciar esta situación. ¿No? Entonces también es bien importante que no se utilice como una etiqueta, más bien eh, 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 tomar esto como para información y generar los recursos y las tres estrategias necesarias de las cuales hablaremos más adelante. Muy bien, gracias María Luisa. Eh, 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 Paulina, eh, esto no tendría mucha relevancia si no tuviera tanto impacto en las personas. La sociedad generalmente castiga o, o en fin. Se le puede llamar de muchas maneras, pero presiona a las personas que son o que somos más introvertidos. Yo me encajono un poquito en esta, en esta área eh, y, y, y tiene relevancia porque afecta la vida de las personas. Eh, tenemos un par de minutos todavía en este bloque. No sé si pudieras eh, separar la diferencia entre timidez e introversión. ¿Son la misma cosa? ¿Son cosas diferentes? ¿Cómo, cómo ves? Pues es, um, bueno, un poco retomando lo que, lo que mis colegas mencionaban y algo que mencionaba también especialmente la doctora Carolina, es en función de cómo podemos utilizar ciertos términos para poder acercarnos a la definición de o a la a tipología, a la característica, a, a la forma de poder expresar con... Con mayor detalle, a qué nos referimos cuando hablamos de estos tipos o diferencias de personalidad, porque eso es muy importante hablar de la, la, eh, la personalidad desde lo que compartimos, que nos hace también únicos. ¿no? Entonces, el hablar de, de timidez tiene que ver con ciertas formas en las cuales nos podemos vincular uh, en diferentes espacios y con diferentes personas que está asociada a esta característica de personalidad más eh, vinculada. O sea, la, la personalidad creo que vale la pena aquí eh, hablar acerca de lo que se ha conocido como los rasgos que la conforman, ¿no? tenemos diferentes tipos de rasgos y eso también como mencionaba muy bien María Luisa pues es no se clasifican en unos y otros o, o las personas solo actuamos de una manera u otra entonces es, está muy en relación de nuestro entorno y nuestro contexto y la timidez es una de estos elementos que constituyen no estas eh, eh, desde la evaluación de la personalidad como eh, este criterio que abona como para hablar de una persona que puede ser más introvertida entonces, es una forma de que puede ser una, una forma de estar más conectado consigo, que le cuesta un poco más de trabajo, a lo mejor expresar sus ideas, ser más participativo, o levantar la mano y hablar en una clase, puede ser más tímido. Entonces, es una de las características que están asociadas con la introversión. Gracias, Paulina. Si es que algunos autores dicen que la, la timidez es más bien como el miedo del juicio social y la introversión, es lo que ya comentaron ustedes de, esto de que la energía o, o la libido en el lenguaje este de Young de esté más hacia adentro que hacia afuera. A, hay muchos introvertidos famosos. Eh, se dice que Albert Einstein entraba en esa categoría, Charles Darwin, Mahatma Gandhi, el mismo Barack Obama, Isaac Newton, eh, Stephen Wozniak, el, el creador de las computadoras Macintosh, eh, además de muchas otras personas. no Y obviamente hay muchos extrovertidos también, también muy famosos, pero por alguna razón no, nos centramos en los introvertidos, en el, la plática cotidiana de cómo querer componer a los introvertidos como si estuvieran enfermos. ¿no? Y, y en, un, en un libro muy hermoso de Susan Kane que se llama Quiet, Callado, el poder de los introvertidos en un mundo que no para de hablar, habla de la importancia de rescatar o de ayudar o de aprovechar la riqueza de, de las personas introvertidas para, para avanzar en muchas cosas. Entonces, regresando a, a la universidad, eh, Carolina, ¿cuáles crees que sean algunas de las implicaciones educativas de este espectro de personalidades para estudiantes y docentes? ¿Y, y qué podemos hacer los docentes para, eh, ahora sí, sacar lo mejor de cada quien? Bien, pues me parece que es una gran oportunidad de ahora voltearse a mirar, eh, porque también se han intentado obtener algunos tipos de pistas, perfiles o evidencias sobre cómo aprenden las personas. Entonces, se ha demostrado con cierta cantidad de evidencia si hay personas que aprenden más a través del auditivo, a través de lo visual, a través de lo kinestésico. Y me parece que una persona que es introvertida eh, tendría la oportunidad de obtener aprendizaje, conocimiento y ser más eficiente como estudiante, si eh, la infraestructura, si el docente con quien está también, desde su formación, desde nosotros tenemos la oportunidad de cursar un diplomado de iniciación a la docencia, se nos entrena, se nos capacita, se reflexiona a partir de las necesidades diferentes con las que llegan nuestros estudiantes. De tal manera que hay planes de estudio y hay carreras que implementan algunas estrategias en las que no necesariamente un estudiante que es más introvertido podría beneficiarse. Por ejemplo, en la FESI Estacala yo recuerdo que desde el día uno eh, es muy útil empezar a trabajar en equipo, pero no necesariamente todos los estudiantes van a florecer en ese formato o usando esa estrategia. Los estudiantes introvertidos suelen beneficiarse más de estar en lugares eh, aislados, en silencio, donde tengan incluso algunas tareas que les inviten a hacer otro trabajo intelectual y también eh, podremos tener en cuenta esta información, pensando, por ejemplo, si estamos formando psicólogos y psicólogas, en qué eh, ámbito, en qué trinchera se sentirá más cómodo y aprovechará mejor ese cerebro, ese cableado que tiene ese estudiante, a diferencia de tal vez... Un psicólogo que está pensando hacer trabajo comunitario en vez de otro que prefiere una intervención clínica uno a uno. Y, y eso, pues, pensemos en las demás disciplinas. Eh, probablemente eh, no excluye que yo sea introvertida y quiera hacer, por ejemplo, quizá algo de trabajo en relaciones internacionales y que quiera estar en foros en donde haga trabajos con, involucren muchas personas. Tendré que entrenarme, pero creo que tanto como docentes, tener esta información para poder apoyar y detectar a nuestros estudiantes, como que los estudiantes tengan esas oportunidades para identificar eh, en dónde me siento más cómodo, en dónde aprendo mejor. Eh, creo que es eh, información muy valiosa, que inclusive seguramente habrá algún estudio que pueda demostrar que los datos duros de la evaluación de la eficiencia terminal podrían impactarse cuando se toman en cuenta estos perfiles y se pone en el lugar adecuado a, al estudiante y al docente, porque también hay docentes que pueden ser más extrovertidos que introvertidos. Gracias, Carolina. Eh, María Luisa, ¿algún comentario de este? Considero que una de las premisas fundamentales es el reconocimiento de la diversidad. ¿no? Entonces, a partir del reconocimiento de que eh, cada uno tiene eh, características particulares, formas de trabajar diferentes, formas de aprender diferente, esto nos da la pauta, la pauta para reconocer con quienes estamos trabajando y generar diversos recursos, es decir, no unificar. Eh, la importancia, por ejemplo, al inicio de, de los semestres, ¿no? reconocer o hacer una exploración del contexto de los estudiantes. Y generar estrategias en ellos, por ejemplo, el reconocimiento, como muy bien lo mencionaba la doctora Carolina, de cómo aprenden este famoso Ople, entorno personal de aprendizaje, eh, fundamental, ¿no? ¿Qué, ¿Qué recursos tengo yo para poder aprender? Eh, también, por supuesto, la red de apoyo con la que se cuenta y, y algo fundamental en esta nueva ecología del aprendizaje de la cual nos habla César Cole, por ejemplo, es poner el, a, al estudiante en el centro. Reconocerlo, hacerlo copartícipe, pero también es fundamental el reconocimiento de nosotros, de nuestra labor docente, ¿no? Eh, quizá para algunos, algunas formas de enseñanza son más eh, fáciles de llevar a cabo, les gustan más o se sienten más cómodos o serán otras. Entonces, también creo que el reconocimiento de la diversidad, tanto de los docentes como de los estudiantes, es fundamental, es una premisa básica para generar. Eh, planeaciones flexibles y, y no rígidas. Gracias, María Luisa. Eh, Paulina. Muchas gracias. Pues yo quisiera quizá mencionar un poco más acerca de los docentes, que es un elemento también muy importante, ¿no? Es a partir de, de esta forma en la cual nosotros podemos identificar con quién nos sentimos cómodos y cuáles son las habilidades con las que eh, normalmente nos conducimos con los estudiantes, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, nuestras fortalezas. Es, es un elemento también muy importante el saber cómo me miro yo en este papel tan importante que, tiene, que tenemos ¿no? como docentes, como tutores, y que, con qué facilidad o con, con qué dificultad podemos también abrirnos a expresar aquello que, más allá de lo, del aprendizaje, del cómo apoyamos en este proceso, eh, qué es lo que está ocurriendo con el estudiante, mirarlo de una manera también específica y. E identificar estas formas de comunicación entre nosotros, ¿no? Yo creo que eso es algo también fundamental que podemos considerar en, en esta importancia de identificarnos más extrovertidos, más introvertidos, que es lo que necesitamos hacer como profesores a lo mejor para volvernos un poco más flexibles y abrirnos también en estos espacios de comunicación para promover y aprendizajes, no solamente de conocimientos, de saberes sino también aprendizajes en lo en lo personal en lo individual gracias Paulina el, el el hecho pues es que los docentes estamos en esta tensión permanente de tener grupos grandes de estudiantes en los cuales tenemos una enorme heterogeneidad en muchas cosas que puede ser desde el nivel socioeconómico como ya comentaron en complexión física en, en eh, características de sus ojos, la manera como hablan, y, y en todos los rasgos de personalidad. Y, y, y existe, reitero, esta eh, tradición en nuestra sociedad de, de premiar la, extra, la extroversión como si eso fuera el ideal del ser humano. Pero como ya han comentado ustedes, para que la, nuestra especie siga manejándose, evolucionando, superándonos, es importante que exista toda esta, esta enorme variedad. Y, y pues eh, yo les preguntaría, eh, Carolina, ¿puede uno cambiar de un lado a otro del espectro? Porque ante esta presión social, la persona introvertida que le dicen, participa, eh, no te quedes callado, el que tiene más salida come más pinole, el, el que no, Dios, ¿cómo es el dicho?, el que no habla, Dios no lo oye, etcétera, etcétera. Entonces hay, hay todo esto, ¿no? Entonces, de una u otra manera sí tenemos esa, esa presión de pares. ¿Cómo, ¿Cómo ves, Carolina, qué tanto se puede uno mover en este espectro? Pues creo que aquí tú pones sobre la mesa un punto bien interesante por, por algo que comentaban previamente, la delgada línea entre es introversión o timidez. La timidez le coquetea a la fobia, le coquetea a la ansiedad. La ansiedad es a veces vista como un rasgo negativo y yo siempre regreso a la explicación evolutiva y les digo, eh, una persona que se preocupa un poco más, que es un poquito más ansiosa, un poquito más tímida, menos arriesgada, evolutivamente a veces eh, los datos nos podrían decir que tiene más probabilidades de sobrevivir porque planea, porque no se conecta con esta impulsividad de hacer las cosas por lo que opinen los demás, por agradar, suele ser más reflexiva y nada en demasía, decían los griegos. no Entonces, esa es la idea del espectro, que ambos extremos pueden ser no productivos y creo que acá coincidiremos, Paulina y yo, en términos de hay que aceptar que tenemos un cerebro o un cabello así, un color de ojos, pero eso no quiere decir que no podamos aprender a cambiar o a regular usarlo como decía la doctora María Luisa en términos de ¿puedo camaleón para un lado camaleón para el otro y con mucho cuidado como decías de eh, comprar la idea de que el ideal es esta extroversión no el poder hablar en público el poder estar en el papel principal de la obra de teatro porque también se construyen desde las ideas desde los ensayos Grandes cambios que ha tenido la humanidad, ¿no? Y que no es necesariamente. Otros tienen la habilidad de ir a negociar las cosas, pero también el mundo de las ideas cambia las, los rumbos de los países, ¿no? Entonces, me parece que hay que ser cuidadosos con ese juicio de otra vez en lo dicotómico, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo deseable, lo indeseable, lo correcto, lo incorrecto. Es como una visión bastante limitada de la diversidad, ¿no? Así es, Carolina. Y, y es que. Eh, re, revisando la literatura del tema, es controversial, ¿no? Pero hay algunos autores que sugieren que estar más hacia lo extrovertido es una ventaja académica en la educación básica o inicial, pero que en la educación universitaria que se requiere más dedicación, que hay que leer mucho, porque eso sí, es ineludible, que hay que este, aprender muchas cosas y que. Eh, y, y cuando uno se dedica a la trayectoria académica, la introversión se puede constituir en una característica de ventaja porque entonces te dedicas más a, 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 a lo interno, a estar muchas horas enfocado, eh, aislado o relativamente en un ambiente sin muchos estímulos para avanzar y escribir la tesis y todas estas cosas que nos abruman luego a los académicos. Y, y en algunos estudios se ha documentado que esto se asocia con mayores, eh, mejor desempeño académico, aunque en otros estudios no se ha documentado. Sigue. Como siempre, es, es, son cosas difíciles de investigar, eh, sobre todo precisamente porque esta aparente dicotomía en realidad es todo un arco iris de, de llamémosle de niveles, de en dónde está uno. Muy bien, pues eh, se nos termina el tiempo de este bloque. A continuación vamos a tener otra pequeña pausa y los invitamos a continuar con nosotros. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de la introversión y la extroversión y sus implicaciones educativas en las universidades. Hay algunos estudios que documentan, por ejemplo, que más del 95% de los líderes asignados en nuestra sociedad, predominantemente en países como el nuestro, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, eh, se asignan a personas que tienen más eh, ten, tendencia a la extroversión. Y, y que una minoría es eh, más hacia la introversión. Y, y mucha gente se cuestiona si no estaríamos desperdiciando esta enorme riqueza del liderazgo de las personas introvertidas, que se ha documentado en muchos estudios, que en, en varios contextos, sobre todo en la academia, puede ser inclusive más poderosa y más, más productiva en términos de lo que se genera. Pues, eh, eh, María Luisa, ¿qué podemos hacer? como universidades como instituciones de educación superior para proporcionar una experiencia eh, educativa eh, formativa equitativa para estudiantes en nuestros espacios académicos en eh, estudiantes que tienen diferentes personalidades y, y cómo podemos los docentes generar estos espacios para eh, para atender a todos en escenarios que no sean amenazadores o que pongan en desventaja Algún, algunos de nuestros estudiantes. Sí, a mí me parece fundamental que ante los cambios tan drásticos que hemos vivido en los últimos años, habrá que repensar el papel de la educación, de la escuela, del estudiante, del docente. Realmente los cambios han sido eh, impresionantes. Hemos pasado, por ejemplo, en la pandemia de una enseñanza remota de emergencia. En donde no sabíamos por dónde ir a clases en línea y actualmente, eh, pues, ante modelos híbridos. Entonces me parece fundamental eh, reconocer por ejemplo lo que Casani menciona como prácticas vernáculas, ¿no? ir más allá de estos, de estas prácticas o recursos que históricamente han sido eh, institucionalizados o legitimados para eh, reconocer otro tipo de recursos. ¿no? Casani nos habla por ejemplo de eh, estos recursos como diarios personales, los eh, chats, eh, el uso de las tecnologías, etcétera. También es fundamental eh, una de las habilidades más complejas, que pareciera sencillo, pero realmente es complejo, es la escucha. ¿no? Entonces también era escuchar a los estudiantes qué necesitan, qué requieren. Eh, a lo mejor para nosotros alguna, alguna actividad está increíble, genial, pero a lo mejor para ellos no es tan cómodo. Entonces podemos abrir la posibilidad. Tenemos cierto programa y tenemos objetivos que cubrir, ¿no? pero el objetivo se puede cubrir de muchísimas maneras. Entonces eh, abrir la posibilidad de cumplir el objetivo, pero a partir a lo mejor para alguien es más fácil hacer la narrativa escrita, para para alguien más eh, será eh, audio, ¿no? grabarlo, un podcast, para alguien más serán los recursos eh, digitales o las infografías. Es decir, que es fundamental la escucha del reconocimiento de los intereses, la, las necesidades, las características del estudiantado. Y también me parece fundamental, algo que ya se está haciendo, pero que se le puede dar ahí un, un, eh, potenciar, es la tutoría docente. La tutoría docente que permita acompañar al estudiante y la tutoría entre pares. ¿no? Por ejemplo, en el grupo Guidez se está trabajando el concepto de compañero de aprendizaje, que parte de esta diversidad, eh, un compañero, un par, ¿no? que vaya acompañando en el, en el transcurso, en, en esta experiencia educativa, porque lo que bien sabemos es que en las estrategias, los recursos eh, impactan indudablemente en la experiencia escolar. ¿no? Gracias, María Luisa. Eh, Paulina. Gracias. Pues yo sumaría a uh, lo uh, que mencionaba María Luisa en función de tu pregunta sobre cómo generar estos espacios que no resulten amenazantes eh, dentro de nuestro entorno universitario. Creo que los dos elementos que se me vienen a la mente, así el primer momento, tienen que ver con la flexibilidad y que esto estará vinculado con la, la adaptación que, como bien se mencionaba, eh, pues nos ha, es lo que nos rige ¿no? en este proceso de desarrollo, también evolutivo, como decía Caro. Eh, entonces, ser flexibles nos va a ayudar muchísimo a, a, a promover estos espacios de aprendizaje en, digamos, en lo óptimo, en todos los aspectos que se implique por un lado, y por otro lado, validantes. He tenido la, la experiencia, más desde mi aproximación clínica, eh, de estar en en grupos de docentes donde la formación, la forma en la que ellos mismos aprendieron al cómo ser docentes, ¿no? en este concepto formativo que se tiene, a veces se, se ven ciertos matices muy orientados o a sea, hay una sola forma de enseñar, hay una sola forma de aprender. Esto ha cambiado mucho, ¿no? por todo lo que se ha flexibilizado también nuestro, nuestra formación docente, pero creo que el ser flexibles y validantes. Nos puede ayudar muchísimo este segundo elemento con respecto a promover eh, la apertura y el respeto hacia las respuestas individuales de los estudiantes. Y esto es lo que está vinculado con el tema de hoy, ¿no? O sea, estas características que pueden algunos hacernos más introvertidos, a otros más extrovertidos o. Un poco de las dos, ¿no? pero en ciertos espacios, por supuesto que les, les, les es más fácil hacerlo. Entonces, como docente, el ser flexible, por un lado, a identificar estas formas distintas de, de compartir, eso creo que nos puede ayudar mucho a generar estos entornos validantes y esta forma de conducirme hacia la orientación, hacia la retroalimentación de los estudiantes, es algo que también nos puede funcionar muchísimo para generar estos espacios universitarios más más abiertos. Gracias, Paulina. Eh, pues, Carolina, ¿qué agregarías? Así como cuando uno toma un grupo y hace una evaluación diagnóstica, con el avance del semestre o en un espacio de tutorial o dirigir una tesis, pues uno acompaña a nuestros estudiantes por un largo tiempo y también tiene esta oportunidad de ir identificando qué le viene mejor y lo podría también poner sobre la mesa y comunicarlo para que los estudiantes nos dieran un poco de retroalimentación y en función de eso también tomemos en cuenta estos estilos eh, y también recordando un poco que pues, la universidad es esto no la tolerancia la diversidad de saberes y tendríamos que tener esa especie de obligación moral de ofrecer a nuestros alumnos y alumnas un espacio en donde no tenemos ya un decálogo de lo que debe de ser, sino es un espacio abierto al diálogo y a poder sacar lo mejor que cada una persona tiene. Y a mí me gusta mucho el término de aliados, es decir, nosotros detectando el estilo del aprendizaje, detectando esta tendencia, porque no es una casilla en donde te ponemos un candado, me gusta mucho esta idea de mente flexible, mente rígida, entonces, ¿cómo podemos ahí, en este espectro, movernos? Yo decía hace rato como un péndulo. Eh, también, eh, como el profesorado y los tutores institucionales, ¿no? que acompañamos a los estudiantes, estamos ahí atentas a lo que les ocurre, podemos pensar, aunque el plan de estudio señala algún criterio de evaluación, algún uso de estrategias. Eh, traemos una planeación de una clase, pero también estar abiertos a la posibilidad de que lo que en el papel suena bien a la hora de llevarlo al aula puede ser que cambie un poco y que tuviéramos esta tolerancia a poder ser nosotras mismas eh, flexibles en vez de rígidas y también defender a aquellos estudiantes que pues lo importante es que el contenido reflexionen profundicen eh, lo lleven, al, lo apliquen, ¿no? Depende del objetivo de la materia. Y si ese objetivo se cumple, no encasillarnos y, y defender que también un estudiante podría hacer propuestas desde donde se siente más cómodo y desde donde le viene mejor y aprenderá mejor, ¿no? Entonces, creo que es como esta cuestión de que los actores educativos tendríamos que estar haciendo muchas cosas para aceptar nuestras diferencias, tolerarlas. Y gracias a eso, en este trabajo comunitario solidario, pues hacer que ambos crezcamos, ¿no? Como docente, como estudiante. Entonces, por ahí creo que sería el comentario. Gracias, Carolina. En otras tertulias hemos tocado el tema del bullying y del acoso. Y, y eh, una de las premisas de, de este tipo de situaciones es que eh, la sociedad y to, todo lo que vivimos desde que somos niños. Puede generar esta percepción falsa de que el ser introvertido, el ser callado, el ser tranquilo, te hace más débil o más vulnerable o más susceptible de agresión. Y de esto, de este etiquetarlos como ciudadanos de segunda categoría, como menciona la misma doctora Susan Kane, inclusive al grado de que eh, en algunos extremos se puede etiquetar como eh, social anxiety disorder, la alteración o desorden de ansiedad social, que, que en el, cuando el manual diagnóstico y estadístico de enfermedades mentales lo puso como, como algo que está dentro de la lista de enfermedades mentales, la industria farmacéutica empezó a vender millones y millones de dólares de medic medicamentos para aliviar algo que se etiqueta como enfermedad. Entonces, esta, por eso es tan delicado esto de etiquetar y sobre todo de, de castigar a las personas que están en los extremos. Eh, no, nos quedan todavía un par de minutos, María Luisa. Quisiera retomar un poquito lo que comentaste de la pandemia. ¿no? Algunos autores han documentado que en la pandemia, si bien para algunos estudiantes fue una pésima experiencia desde el punto de vista educativo, para otros estudiantes la educación en línea, y, y ahí me anoto, yo hice... Un posgrado totalmente en línea, eh, fue como pez en el agua, ¿no? Eh, se presta más a práctica reflexiva, esto que llamamos metacognición, etc. ¿Cómo ves? La, ¿La educación en línea puede tener cierta ventaja para las personas que tienden más a la introversión? Sí, de hecho, cuando eh, se, se pregunta cómo ha sido tu experiencia en las clases en línea, los que somos o tendemos más a ser introvertidos, decimos, pues bueno, es que no cambió mucho. ¿no? Mi vida ya era un poco así desde antes. ¿no? Entonces, les vino muy bien esta forma de, de trabajar. Muchos incluso eh, no les agrada tanto el regresar. Lo cierto es que, como decía Jung, eh, todos en algún momento somos, tenemos un componente o una parte extrovertida e introvertida. Y por más extrovertido que se sea, en algún momento se requiere esta parte de introspección. Y viceversa, por más introvertido que se sea, en algún momento se hará presente la sociabilización. Entonces, eh, Creo que lo, lo relevante de esto es dar posibilidades, ¿no? En esta diversidad, reconocer cuál es la forma de trabajo eh, que más eh, se acomoda, más favorable para cada uno. Es cierto que a algunos les viene muy bien el trabajo en línea. Eh, yo trabajo en el sistema de universidad abierto. Entonces, para algunos es, les queda muy bien porque van a su ritmo, eh, incluso pueden tomar las clases a distancia, etcétera, ¿no? Entonces, Creo que esto permite reconocer los recursos con los que cuenta cada persona y, por supuesto, no llevarla a, a, a etiquetar, porque de pronto sí se ve como o se ha visto como esta persona introvertida que eh, como, como, como menos favorable, pero la realidad es que no, ¿no? Tiene muchos recursos con los que puede trabajar y utilizar. Hay momentos que se requieren de la reflexión, de la introspección y que también históricamente... Eh, uno de los componentes que se ha visto ligado a la introversión es eh, la timidez, pero no necesariamente. Justo la timidez va ligada un poco más con el miedo, eh, sobre todo eh, con esta carga o de lo que piensan los demás, pero no todo extrovertido es tímido, ¿no? Más bien requiere espacios eh, con menos eh, estimulación, ¿no? Gracias, Maralisa. Sí, a, y al, al final del día es una responsabilidad de nosotros los docentes el el tener las antenitas paradas para esto, no hacer como estos diagnósticos cada vez hay más énfasis de que los docentes no debemos de concretarnos exclusivamente al aspecto técnico o pedagógico técnico puro de la disciplina que enseñamos y, y, y ahora con la pandemia hay un énfasis enorme que tenemos que tener pues ciertas habilidades para identificar eh, situaciones que se pueden salir de, de ahora sí que de lo normal y que pueden ocasionales problemas a las personas, ¿no? Y, y, y las cuestiones de personalidad y las variantes normales que hay en toda esta rica viña del Señor es, es un terreno fascinante para los profesores, que somos los que estamos en, en el mejor lente del escenario porque estamos con los estudiantes en un largo acompañamiento durante todo un curso. Muy bien, pues vamos a concluir este bloque. A continuación vamos a escuchar a un pedagogo de la Facultad de Psicología de la UNAM sobre cuál puede ser una estrategia para atender bien esta situación de, de la introversión y extroversión en los estudiantes. Lo primero que se nos viene a la mente es pensar en una escala, ¿verdad? ¿Qué tan intro introvertidos o extrovertidos somos? Sin embargo... Eh, es muy importante eh, mencionar que esto se vincula con nuestra personalidad y nuestra identidad. Eh, como docentes, es muy importante que podamos reconocer la diversidad que existe en nuestra aula. Cada uno de nuestros estudiantes eh, construye su identidad. Es algo que se va construyendo a lo largo del tiempo. Y también es muy importante que esta estrategia... Se base en eh, principios de inclusión y de justicia social. Es decir, eh, todos tenemos el derecho a poder participar en eh, las actividades que se realizan en el aula, no importa eh, qué tan extrovertidos o introvertidos podamos ser. Eh, la estrategia que, que a mí me ha resultado eh, parte de eh, este eh, principio de los fondos de identidad, que lo trabaja muy bien el doctor Guitar y eh, también eh, instrumentos no por ejemplo el uso de los portafolios y todo esto utilizando la tecnología porque hoy en día pues tenemos a la mano muchos recursos digitales que nos pueden ayudar a expresar nuestra identidad y favorecer eh, pues la participación dentro del aula Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el, esta riqueza humana que implica la introversión, extroversión, ambiversión y todo lo que está incluido en este, eh, en este rico espectro, en este rico continuo. Eh, decía Gandhi que de, de una manera gentil tú puedes acudir al mundo, por lo que decía hace rato de los liderazgos que no necesariamente tienen que ser en el extremo. Eh, muy extrovertido, ¿no? Y, y a veces nuestra sociedad eh, no premia a personas que podrían ser algunos de sus mejores líderes. Pensemos en ello cuando eh, tengamos elecciones políticas también. En fin, pues eh, estamos en, en la, el último bloque de este fascinante tema. Eh, yo les preguntaría, eh, Paulina, algunas conclusiones, reflexiones finales, mensajes para llevar a casa que quieran compartir. Bueno, creo que algo importante sería recordar que dentro de la el, nuestra necesidad de adaptarnos a, al cambio que vivimos de manera constante, eh, estos elementos, estas características que nos hacen únicos, que hablan acerca de nuestra forma de, de vincularnos con nosotros y con los otros. Es un proceso que se mantiene pues a lo largo de nuestra vida, ¿no? que no hay tampoco algo que sea determinante, son características, rasgos que son relativamente permanentes, lo, aquellos que constituyen nuestras personalidades. Eh, y bueno que siempre también nos, nos permiten tener posibilidades de identificar formas en las cuales podemos contactar con aquellas situaciones, experiencias, vivencias, que nos rodean y aprender de ellas, y, y bueno, pues aquí creo que lo importante es el proceso, resaltar el proceso de adaptación, ¿no? aquello que a mí me permite lograr propósitos en materia, por ejemplo, de lo educativo, el abrirme ante esta diversidad de conocimientos de diferentes formas y diversidades, también en materia de cómo adquirimos estos conocimientos, cómo nos vinculamos con, con estos conocimientos, es algo que, pues nos ayuda mucho a fortalecer esta idea de que no hay un, un ideal, ¿no? De si somos más introvertidos, vamos a lograr más cosas, si somos más extrovertidos, es como, ¿cuál es dentro de mi proceso de adaptación en, en mi vida y en, en particular en la, nuestra universidad, en nuestros espacios educativos? ¿Qué es lo que en este momento me está favoreciendo el adaptarme a mi entorno académico, a mi entorno educativo y con base en eso pues ir fomentando un proceso de construcción y de aprendizajes de saberes, no solo en materia de lo teórico, sino también de lo personal y lo individual. Muy bien, Paulina, muchas gracias. Eh, Carolina, ¿algunas reflexiones para este último bloque? Sí, Melchor, yo creo que estos espacios tan necesarios eh, pueden no solamente terminar cuando se termine esta, la tertulia. Creo que puede ser una tarea que podríamos dejarnos, tanto si nos está viendo un estudiante como un profesor, como un investigador, pero también eh, cuidadores, ¿no? mamás, papás, quien esté ahí cerca eh, y puede no solamente regresar a revisarse y decir, a ver. Eh, nunca me lo había puesto a pensar tal vez tengo mucho tiempo creyendo esto no que la debilidad de la introversión es como lo que se visibiliza cuando también la extroversión decía yo puede tener rasgos de impulsividad no de menos responsabilidad y me parece que el fenómeno educativo es muy complejo y hay que nada más saber en qué momentos esto va a ser útil y esto no eh, si yo puedo tener un mejor desempeño, si hago una tesis con una compañera o un compañero, me alineo un equipo de investigadores, o tal vez eh, voy a hacerlo mucho mejor si hago un trabajo individual, ¿no? Entonces eh, no casarme con. Entonces me parece que esa sería para mí la reflexión que después de que se acabe este programa cada quien pudiera revisarse. Y también revisar a alguien que tenga cerca, si además es parte de, importante de su trabajo, estar con otras personas a quienes está acompañando en una parte o pues, de tu trayectoria educativa para poder estar un poquito más atenta y más atento de cómo podemos servir mejor ¿no? a los estudiantes. Creo que por ahí. Gracias Carolina. Eh, María Luisa. Sí, a mí me hace pensar que esta, estas categorías que en inicio surgieron para identificar ciertas características, que hoy por hoy no sean utilizadas para eh, estigmatizar o etiquetar a las personas, ¿no? porque de pronto se pueden utilizar eh, pues de manera desfavorable y caer en la exclusión. Entonces, en ese sentido es importante retomar las nuevas realidades, eh, también, por supuesto, eh, repensarnos, re repensar, como muy bien lo decía la doctora Carolina, identificar en nosotros mismos cuáles son los recursos que tenemos para eh, llevar a cabo nuestra experiencia escolar, pero también la vida diaria. Yo recuerdo mucho eh, una, una charla entre amigos que es fuerte, pero que nos hace pensar en la empatía también. Porque generalmente al introvertido le dicen, pero ¿por qué tú no hablas? Pero ¿por qué tú no vas? Pero ¿por qué tú no dices? Pero, etcétera. Y entonces eh, eh, la persona dice, bueno, ¿y, y por qué tú hablas mucho? <laughs> entonces creo que es importante también ser empáticos, ¿no? Y, y reconocer en, en la otra persona eh, cuáles son las formas en las que se siente más cómoda, en la que... Eh, los recursos que tiene para, para llevar su experiencia escolar, para aprender. Y entonces hablamos eh, justo de este espectro, ¿no? De, de la diversidad de posibilidades de ser y no de unificar. A mí también me hace pensar esta famosísima, eh, bueno, espero, ¿no? De los 80, esta, esta eh, canción de, de la banda Pink Floyd, que se llama The Wall, en donde todos van caminando como al mismo ritmo, en la misma sintonía, hacia el mismo lugar, y que nos hablaría incluso de una educación bancaria. Entonces, unidireccional, ¿no? Además, pues abrir las posibilidades al diálogo, al reconocimiento, a la validación, como lo decía muy bien la doctora Paulina, y entonces eh, generar espacios inclusivos, ¿no? Y espacios abiertos a la, a la diversidad. Muy bien, gracias, María Luisa. Eh, y es que eh, escuchándolas es, es tan importante que cada uno de nosotros, estudiantes y profesores, nos aceptemos como somos, ¿verdad? Es eh, esta lluvia cotidiana de microagresiones o macroagresiones y que en el contexto estudiantil, en escenarios de, de la fiesta y de la presión para eh, ingerir alcohol, drogas, etcétera, etcétera, todo lo que eh, eh, sabemos pues de los grandes retos de la, de la juventud y que de una u otra manera eh, la en dónde se encuentra uno en su personalidad propia va a determinar las amistades que uno busca, las actividades que uno realiza, la carrera que uno va a realizar y con frecuencia decimos, bueno, ¿tú cómo vas a ser eh, médico si eres muy callado y no hablas con las personas, por poner un ejemplo? ¿no? Entonces, eh, todavía nos quedan un par de minutos. Yo creo que, eh, ¿qué, ¿qué opinas, Paulina, en términos de de la formación de los profesores de formación docente, porque nos dan cursos de cómo enseñar, a veces, no siempre, ¿no? Cuando entramos a, a, a ser profesores, ¿Cómo, ¿cómo podría incluirse algo de esto en nuestras actividades de formación docente para que los profesores seamos más sensibles a esto? Hay una gran necesidad y sobre todo una gran apertura, incluso una necesidad de los propios tutores, de decir, además de contar con estos cursos tan importantes en relación a... Eh, los aprendizajes que tengo que tener de las diferentes plataformas o cómo impartir mi materia y ¿no? esta diversidad de cómo promover la diversidad de saberes, eh, hay una gran necesidad para nosotros de cómo manejar estas diferentes personalidades de nuestros estudiantes y sobre todo cuando hay algunas situaciones que nos llaman la atención por las conductas que tú mencionabas en función de, los, de la complejidad de adaptación en las juventudes vinculadas con situaciones de crisis emocionales. Eh, vinculadas con eh, ciertas manifestaciones eh, que preocupan y que, se, que, pensando en nuestro tema, si estos rasgos, por ejemplo, más introvertidos, ¿cuándo es una señal de alerta el que los estudiantes o que los chicos no comuniquen o que no se abran o que no hablen o que estén aislados? ¿Cuándo diferenciar esto como algo que puede ser normativo o cuándo puede ser esto algo que nos llame la atención? ¿no? Entonces, creo que... Sí, es muy importante que tengamos también este tipo de reflexiones, como dice la doctora Caro, eh, que nos quede este, este espacio tan importante que nos, nos abriste el día de hoy a nosotros y a todo el público que nos ve, nos escucha, porque hay mucho que reflexionar al respecto, hay mucho que reflexionar en relación a cómo podemos también conocer un poco acerca de la la forma en la que podemos actuar y ser, les mencionaba yo, como más validantes y flexibles ante la diversidad de, de personalidades que, que podemos tener al frente. Muchas gracias, Paulina. Sí es que hace rato cuando dijo Carolina que ahora que terminemos y que regresemos a nuestra casa, a nuestro salón de clases, a nuestro espacio de trabajo, pues tener, ser, ahora sí que más auténticos y permitir que los demás sean más auténticos, ¿no? Y, y aprovechar en toda esa riqueza de variedad de personas que, que constituimos este crisol de la especie humana. Pues, eh, como ven, el tema es fascinante, tiene muchas implicaciones educativas y, y hace, nos pone a pensar en nuestra responsabilidad como docentes de todo lo que tenemos que hacer para ayudar a nuestros estudiantes a que se formen, no nada más como profesionistas o profesionales de su área disciplinaria, sino como eh, seres humanos que aporten a la sociedad no no es una tarea menor pues eh, Paulina muchísimas gracias por por acompañarnos muchísimas gracias a ti por la invitación y absolutamente a todos los que nos ven y nos escuchan gracias a mis colegas también muy bien y este Carolina pues muchísimas gracias por tu participación muchas gracias a ti a todo el equipo y a las personas que nos hicieron favor de vernos y muy honrada de estar también acompañada de mis colegas. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues María Luisa, igualmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, un gusto compartir este espacio de diálogo y un saludo a, a los que nos sintonizan. Muy bien. Pues eh, reitero, el tema nos pone a reflexionar profundamente y quisiera terminar el programa con una frase de, de un científico muy famoso. Eh, seguramente han oído hablar de, de él, Stephen Hawking, quien dijo: Las personas más silenciosas tienen las mentes más ruidosas. Para reflexionar. Pues con esto damos fin al programa y nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.